hoy en día, como el metabolismo tan lento y la velocidad con que tú trabajas y la imposibilidad de digerir a la velocidad con que debiera, eso te va generando la barriguita esa de marenco, que es ay, la tuya, la más odiada. Mira, Debbie, que no, mira. Esta está expandida. Yo he rebajado, yo estaba. Ah, rebajado, sí, pero yo estoy en 84. Pero la barriguita no. Yo, aunque me vea fit y que manejo un estilo de vida un poco relajadísimo y hago ejercicio y todo, tengo el colesterol alto. Ayer me hice las pruebas, ayer me chuzaron y estoy alto de colesterol. Claro, aunque la falta de plata sube el colesterol. La falta de billetes también sí y no. Sí, señor. Claro, muchas empanadas. Eso es lo que se parece, pero no es así. Es una mezcla de la comida callejera y la falta del billete. Exactamente, eso ya es distinto. Mira, a mí el difunto. Está más cerca del cajón. Yo tengo la receta para bajarte esa barriga. No, tranquilo, no le pones bola a eso. Mira, tú no la quieres rebajar. A ver, nadie sale vivo de esta vida. Así que no. Profundo. Pero es que es así. Perdónalo, señor, que no saben lo que dicen. Si sé lo que dije, nadie sale vivo de esta vida. Nadie. Nadie adivino. ¿Ah? Y que adivino, entonces, qué profundo eso. Por eso, entonces, ¿para qué vamos a estar? Mira. No, pero no es la idea. Sigue tomando cerveza. Claro que sí. El hombre más viejo del mundo, ajá, más longevo del mundo, estaba en Rusia. 145 años. Esto me lo contó el difunto Laito cuando vino aquí con el conjunto Caney. Uh-huh. Y los científicos fueron allá a estudiar al hombre. ¿Cómo era posible que el tipo con 145 años todavía vivo? Y llegaron allá y tocaron la dirección que le dieron y le abrió una señora que ya no podía caminar. Oiga, el señor tal, no, yo soy su hija, imagínate a la hija. ¿Dónde está el señor Borgasot? No, está allá en la sala. Y entraron y encontraron parecía una motica de algodón, todo arrugadito así, blanco en extremo. ¿Cómo se llamaba? Temblaba, Borgasot. Y entonces le dijeron, señor Borgasot, ¿cuál ha sido el secreto para usted llegar a tan avanzada edad? Dijo, nunca tomé trago, nunca fumé, comía como sano, nada de grasa, nada de azúcar. Y los científicos dijeron, este es el secreto. Vamos a escribir enseguida el estudio, el tratado, qué es lo que tiene que ser el ser humano para prolongar la vida. Ya iban saliendo, cuando de pronto escuchan unos golpes y unos ruidos a la pared contigua, pero duro. Y entonces le dice, oye, señor, ¿y usted no le molesta ese ruido? ¿Usted no se queja a las autoridades? ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice, no, no se preocupe, ese es mi hermano mayor que cuando se emborracha, levanta la mujer a trompa. Bueno, entonces es una especie de apología para justificar. Te estás haciendo un... Estás haciéndote un masaje cerebral. No te angusties, a ver, no te angusties. Yo le voy a decir algo. A ver, eso pasa uno por tratar de salvar a la gente. No, lo que pasaba con esa gente tomaba la leche al pie de la vaca. Todo era arrancado del árbol. No, y el arroz lo hacían aceptado. Orgánico. Todo era natural. Directo, no pasaba por proceso. Marenco aspira que con la chatarra que come. Él no le da respeto. 140 años. Yo no como chatarra. No, después, cerveza directa. Yo no como chatarra. Chatarra no es ya, esa comida callejera. Como lo que me toca ya. El arroz de payaso no es chatarra. Entonces, ahora él no se siente arroz, el hermano del man que tenía 140 años, que puede pegarle a todo el mundo, que puede emborracharse y no le pasa nada. Ya le dio el primer infarto. Da ese partido, va 1-1. Tengo 75. Yo salí con mis arterias limpias. Totalmente limpias. Marenco, yo también, marica. Si a mí me sacaron todo el cubarrú ese que tenía. Este segmento debo ser patrocinado por Los Olivos. Hablando de arterias limpias, dicen que cuando te hacen un cateterismo y no te encuentran todo limpio, el tema es peor. Pues, ¿dónde está el daño? Está hablando el científico de mi madre. Te aparece el dañino. Está hablando el científico. Oye, todo infarto te anda buscando. Acuérdate que están de moda los cateterismos.
es todo el mundo. Ya te lo hicieron. No, nada. Ya yo por lo menos. Out. Estoy pasando de los 75. Gordito, hay gente que le va, tengan cuidado, muchachos. No, y hay unos que no lo a hacen. A mí me tocó, por ejemplo, mi papá me cuenta que yo tomaba leche de chiva al pie de la chiva. ¿Dónde era eso? ¿En Caño Mocho? No, aquí en Barranquilla. Aquí no había chiva. Hombre, sí, había chiva. En la casa habían dos palos de ciruela y los chivos. Dos palos de chiva, yo he sido, dos palos de chiva. Se comían el tallo de ciruela. Era ciruela. ¿Qué dice el público? Mira, lo que hace el nombramiento de la reina del carnaval. Ya estamos en carnaval. Bueno, vamos a pasar, fíjate tú el detalle de la... No, es que ese viene en una temporada. Está bien todo chiva, pero chiva ríe. Ese es otro tipo de... Eso queda en la reserva. Él es el hermano mayor. Él es el hermano mayor. Cuento de Marenco. Marenco se cree el hermano mayor del anciano de 140 años. No, yo no me creo eso. Simplemente quise traer el cuento para decir que no hay estudio que defina eso. Ahora, Marenco no se puede quejar porque a él niño le tocó el pañal, los pañales de hoja de bijao que son. No, ya es una calumnia tuya. El día que Barranquilla mejore y que tengamos la ciudad como la queremos tener, de la cual nos sintamos orgullosos, nos van a sacar de pronto. Ahí va a venir tanta gente de fuera que vamos a estar un poquito molestos. ¿Y qué es lo que le pasa con los parisinos? Los parisinos detestan el turismo porque no los dejan disfrutar su ciudad. París, una ciudad tan linda que los parisinos viven emputados porque les da rabia encontrarse con un turista. Porque no los dejan disfrutar a su propia ciudad. Es una ciudad tan bonita que da todo el año y una cantidad de gente caminando por las calles. Tú no puedes llegar a un restaurante en París con un niño. Los meseros no resisten que el niño llore. Viven tan neurótico. Pero es porque la ciudad es muy linda. Y bueno, tenemos que disfrutarla. Ayer yo estaba hablando preocupado con la llegada de los venezolanos. Los venezolanos, ellos mismos se están metiendo en un lío porque primero no los quieren en otros países y en Colombia y sobre todo en Barranquilla no paran de llegar. Y como la ciudad es bonita y es agradable, nosotros los costeños somos tan ingenuos que hay una parte en el libro de García Márquez, Amaranta, que era tan bonita que según Gabo tenía un cipote cuerpo. Y un día se estaba bañando desnuda, como se hacía en los pueblos, en esos baños que de zinc. Son de zinc, de lata. Y había venido un cachaquito que estaba en un cine arreglando un techo y vio a Amaranta en cuera. Y el cachaquito, pues lógicamente, tú te puedes imaginar un cachaquito eso congelado viendo un cuerpo de eso, de acuerdo a como lo relata Gabo. Y sale Amaranta, y desnuda, sale Amaranta a decirle que cuidado con esos ojos de inocencia, relata Gabo. Ese gajo tiene una magia para que con esos ojos de inocencia le dice al cachaquito: ay señor, bájese de ahí que se puede caer. Y el cachaquito se queda mirando aquel cuerpo. Dicen que no logró reponerse, a los dos días se suicidó, según Gabo. Dice, no se repuso del impacto que le produjo aquella mujer desnuda. Nosotros somos tan ingenuos en ese sentido que evidentemente recibimos a la gente sin esa malicia, sin bueno, en fin.